El objeto de las miradas de los futbolistas adolescentes de todo el mundo. El torneo Frontier Internacional. La mayor competición de la historia. Futbolistas juveniles de diferentes países se han puesto en marcha para llegar a ser los mejores del mundo entero. Vosotros no sois rivales para mí. Edgar, este terreno de juego ya no es para ti. Sí, mi auténtico rival se encuentra al otro lado de este cielo. Lo hemos hecho, ¿eh, Dylan? Sí, Mark, el mundo nos está esperando. Yo también me siento entusiasmado. Y además... ¿A que no sabes quién va a regresar? ¿Que él va a volver aquí? Vaya, tengo muchas ganas de que vuelva. Claro. Estando él con nosotros, nuestro equipo tendrá nuevas alas. Muy pronto el equipo estará completo. El mejor equipo de los Estados Unidos remontará el vuelo. ¡Vamos, Pablo! ¡El trono del mayor goleador de la liga es tuyo! No, en este mundo hay alguien mucho más increíble que yo. Nuestro reto para alcanzar el mundo está a punto de comenzar. Y en un pequeño país. Mientras yo esté aquí, nadie conseguirá marcar un gol. ¡Vaya frase! ¡Eh, maestro! ¿Cuándo cree que podremos jugar contra él? Dentro de poco. No tengas prisa. Sí, dentro de poco se abrirán las puertas del mundo. Y estoy seguro de que él aparecerá en el campo. Mark. La reunión de la selección japonesa. Han pasado 3 meses desde los acontecimientos de la Academia Alius. El que fue el mejor equipo del planeta se disolvió. Los jugadores regresaron a sus respectivos institutos y ahora todos se divierten jugando al fútbol a su manera. ¡Venga! ¡Toma! Chicos, vamos a hacer un descanso. Cuando terminéis de beber, dejad aquí las botellas. ¿Qué ocurre? ¿Te pasa algo, Nelly? No es nada. ¿La conoces, Nelly? No la había visto nunca. ¿Será una alumna nueva? No me han dicho que fuera a venir nadie. ¿Qué pasa? Nada, esa chica... Hola, ¿eres tú, Kamikami? ¿Kamikami? No es verdad. ¡A que tengo razón! Que soy yo, Mark Evans. Perdona, ¿quién dices? Venga, no disimules, que soy yo, Mark. Ya sabes, el futbolista. ¿Te acuerdas ya de mí? No, lo siento. No sé de qué me estás hablando. Me has confundido con otra persona. ¿Qué? Solo os estaba mirando porque me gusta muchísimo el fútbol. Camelia. ¡Papá! Nos marchamos. Sí. ¡Hasta la vista, Mark el futbolista! ¿La conoces? La verdad es que creía que sí. Que era una niña con la que jugaba mucho cuando estaba en primaria. ¿Pero cómo quieres que te recuerden de primaria? ¿Mark el futbolista?
Mark, ¿no decías que el entrenador Hillman te había llamado para hoy? Como llegues tarde, se enfadará. ¡Ay, es verdad! ¡Ya me voy! Pero antes tienes que quitarte el pijama y desayunar. ¡Ay, voy a llegar tarde! ¡Ya verás! Contigo. ¿Perdón? ¿Que por qué me estás siguiendo, digo? Pues verás, estaba buscando el Instituto Raymond y como no sé el camino, pues me he perdido. Entonces cuando te he visto venir he pensado que si te seguía igual conseguía llegar. Lo siento mucho. Ah, bueno, vale. ¿Pero cómo es que me conoces? Eres Mark, el capitán del equipo del Instituto Raymond. Todos los que jugamos al fútbol sabemos quién eres. ¿De verdad? ¡Qué cosas! Verás, yo me llamo Austin Hobbs y además también juego al fútbol. Ayer me llamó el entrenador Hillman a casa y dijo que tenía que venir al Instituto Raymond. ¡Anda! ¿A ti también? ¡Hola, Mark! ¡Hola, Darren! Mark, ¿cuánto tiempo sin vernos? ¿A ti también te ha llamado? Sí, pero yo no he sido el único. Fíjate. ¿Eh? ¡Scotty! ¡Harley! ¡Sound! Tienes muy buena cara, capitán. Esta vez has sido tú el que ha llegado tarde, ¿eh? ¡Ay, lo siento! ¡Se me pegaron las sábanas! ¡Ah, Thor! ¿Y tú eres? ¡Marvin! ¡Marvin Murdock! ¡Del Instituto Kirwood! ¡Ah, claro! ¡Los de Triángulo J! ¡Zeta! Aunque bueno, la verdad es que ahora solo hay uno de nosotros. Me alegro de volver a verte, Thor. Es una grandísima oportunidad de jugar al fútbol. ¿Y tus hermanos pequeños? ¿Los has dejado solos allí en Okinawa? No te preocupes, la vecina se encarga de cuidarles. Así que puedes estar tranquilo. ¡Qué bien! Oye, Mark, aquí nadie sabe por qué nos han hecho venir. ¿Tú te has enterado de algo? No, yo tampoco me he enterado de nada. Oye, ¿y el entrenador? Todavía no ha llegado. ¡Capitán! ¿Ah? Will está actuando de un modo muy raro. Sí, hace nada nos ha dicho que él no era el Willy Glass que nosotros conocemos. Hola, ¿qué tal, Mark Evans? Me llamo Isaac Glass. Soy el hermano gemelo de Willy Glass, vuestro compañero de equipo. Ay, sí, ya veo. Pero soy algo distinto de Willy. ¡Qué pasada! ¿Qué tal? ¿A que mi hermano no haría algo así? Pues claro que no, menudo chup tienes. Mark. Parece que también ha llamado a Sanford. Por lo que veo, es una gran reunión de jugadores. Está claro que va a empezar algo muy especial. Sí. Ha venido gente que no me esperaba. Hola, Mark, me alegro de verte. ¡Sí, es Javier! La verdad es que me sorprendió que contactasen conmigo. Pero sabiendo que estabas aquí en el Raymond, quizás esta vez podamos jugar al fútbol de verdad, ¿no crees? Ah, y tenemos a alguien más. ¿Eh? Vaya, desprende un aura muy inquietante. Oye, Xavier, ¿pero quién es? Menudo desastre. Creo que en la Tierra tenéis estos dichos. El hábito no hace al monje y ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Eh? ¡Esa frase me suena! ¡Claro, ya sé quién es! ¡Es Janus! El capitán del Tormenta de Géminis de la Academia Alius. Oh, vamos, por favor, Janus era mi nombre de extraterrestre. Os aseguro que tengo un nombre de verdad, que es Jordan Greenway. ¿Qué Greenway? ¡Ni qué ocho cuartos! ¡Fuiste tú el que destrozó nuestro instituto! Lo siento mucho, me disculpo por todo lo que hicimos. Solo te puedo decir que me pidieron que interpretara a la perfección el papel de extraterrestre malvado, ¿sabes? Parece otra persona distinta. Así que resumiendo, amigos, bien está lo que bien acaba, ¿no? Jordan Greenway a vuestra disposición. Ya está otra vez con los dichos. Bueno, vale, chicos, os voy a presentar.
Este es Austin Hobbs. El entrenador también le pidió que viniese aquí. Es un honor conoceros. Podéis llamarme Austin. ¿Tú de qué juegas? Menos de portero, juego en cualquier posición. Con tal de jugar a vuestro lado, me da igual dónde. Oye, Mark. Hay un tipo que no me gusta por lo mal que se está comportando. ¿Tú le conoces? No, no me suena de nada. Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Mark. ¿A ti también te ha llamado el entrenador Hillman? ¿Y qué si es así? Que podrías haberte presentado a los demás, ¿sabes? Presentarme o no es cosa mía. ¡Ser antipático! Déjale, Kevin. Bueno, pero por lo menos podrás decir cómo te llamas, ¿no? Me llamo Archer Hawkins. Encantado de conocerte, Archer. Sí, vale. Encantado. ¡Entrenador! ¿Estáis ya todos? ¡Stonewall! ¿Cómo? ¡Stonewall! ¿A qué ha venido eso? Solo era un saludito de nada. ¿Qué pasa? ¿No sabéis aceptar una broma? Señor Hillman, no me diga que él también. Bueno, entonces ya estamos todos. Quiero que me escuchéis bien. Habéis sido elegidos para formar parte de la selección japonesa. ¿La selección japonesa? ¿Pero de qué está hablando? Como todos habréis oído a través de los medios de comunicación, este año se va a celebrar el torneo Frontier Internacional, o también TFI para abreviar. Una competición muy dura donde se decidirá cuál es el mejor equipo de fútbol juvenil del mundo. ¿Del mundo? ¡Bien, chicos! ¡Eso es fantástico! ¡Ahora el objetivo será el mundo! ¡Sí! Así que el mundo, ¿eh? Por fin podremos jugar por todo el planeta. Mark, tenemos que esforzarnos mucho. ¡Estoy emocionado! ¡Fuimos los mejores del país, luego los del universo y ahora los del mundo! Bueno, jamás llegamos a ser los mejores del universo. Está bien, para empezar hemos reunido a 22 jugadores. De esos 22 nos quedaremos con 16. Lo primero será dividiros en dos equipos de 11 jugadores. Los dos equipos se enfrentarán dentro de 2 días. De ahí saldrán los jugadores para la selección definitiva. Bueno, y ahora vamos a formar los equipos. Será un placer jugar contigo, Jude. ¡No me hables! Parece que no os caigo bien, sin embargo, recordad que si estoy aquí es porque el entrenador Seymour me ha llamado. Ya lo sé. Bueno, mientras lo sepamos, estupendo. Oye, Jude. Vaya tipo, no se puede ser más desagradable. Cuanto más lejos, mejor. Mark, Jude, vosotros seréis los capitanes de ambos equipos, ¿de acuerdo? Sí. Sí. El partido será en 2 días. Queremos ver vuestras habilidades, así que no usaréis supertécnicas combinadas. Debéis mostrarnos todo de lo que sois capaces. ¡Sí! ¿Qué te vas? Pues sí, a una academia en el extranjero. Salgo esta noche. ¿Es que no te vas a quedar para ver el partido de la selección? Sí, es una pena, pero ya estaba decidido desde antes. Pero sí que vendrás para animarnos en el TFI, ¿no, Nelly? Claro, Silvia, seguro que os animaré. Una cosa más, ¿sí? Me temo que tengo que dejaros a Celia y a ti que os encarguéis de la selección japonesa. Os los confío a vosotras dos. Gracias. Bueno, pues ya está. Tú estudia mucho en la academia. Y nosotros en la selección. Estos son los datos más recientes que tenemos de la investigación. Procura leerlos antes de llegar a tu destino, Izan. De acuerdo, padre. Si esto resulta ser cierto, el destino de Mark podría cambiar drásticamente. Haré todo lo que esté en mi mano para comprobarlo. ¿Pero estás segura de que podrás hacerlo tú sola? Sí, es la primera vez que siento algo así, queriendo hacer todo lo posible por una persona.
Sabía que vendrías. Entrenador, ¿por qué ha puesto a Jude y a Caleb en el mismo equipo? Estoy seguro que sabe muy bien cuál es la situación entre ellos dos. Hola, Jude. Yo estaba pensando lo mismo. Lo siento, pero no puedo dejarlo pasar. ¿Por qué has seleccionado a Caleb Stonewall? Porque tiene unas habilidades impresionantes, eso es todo. Y yo no creo que alguien pueda ser parte de la selección solo por su fuerza. Ya veremos si forma parte de la selección. La decisión me corresponde a mí, y por ello se jugará ese partido. Si en un equipo hay rencor entre los jugadores, acabarán perdiendo, ¿lo entendéis? Lo entendemos. Sí, lo entendemos, pero... De eso se trata. Uno de tus puntos fuertes también puede ser un defecto. Está bien que te preocupes por tus compañeros, Mark, pero... En fin, lo primero es que juguéis este partido a tope. Y después, si queréis saber cómo os cambiará la competición que se jugará por todo el mundo, la respuesta se encuentra dentro de vosotros mismos. ¿Entonces quiere decir que se trata de otro desafío, entrenador? ¿Un desafío? Podría llamarse así. ¡Juguemos, Jude! Sí. Mañana nos entrenaremos en el Instituto Raymond, ¿y vosotros? En la Royal Academy. Desde un punto de vista se puede decir que es mi campo. ¿Por qué te pones así? Tenemos que jugar el partido y ya está. Sé que te preocupa mucho lo de Caleb, pero piensa que en mi equipo también hay jugadores a los que no conozco. Hace un rato he sentido envidia de vosotros, del entrenador y de ti. ¿Eh? Tú has podido conocer el fútbol con el entrenador Hillman y el cuaderno de notas de tu abuelo. Pero yo, en cambio... Lo siento mucho, pero no me fío en absoluto de Caleb. Cada vez que le veo, recuerdo a Ray Dark y lo que hizo. Es como si jamás en la vida me fuera a librar de la negra sombra de Ray Dark. ¡Tú solo piensa en la selección japonesa y nada más! Nos veremos en el partido. ¡Claro! ¡Pero no pienso perder! ¡Y luego iremos todos juntos a conquistar el título! Todos a vernos, es impresionante. Bueno, es normal, Jack. Todos saben que de aquí saldrá la selección japonesa. ¡Adelante! ¡Juguemos y démoslo todo! ¡Sí! 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 Ahora mismo somos compañeros de equipo, pero también somos rivales. Así que sacad todas las fuerzas que tengáis. ¡Sí! ¡Sí! Está bien, que empiece el partido. ¡Sí! ¡Bueno, y aquí estamos! En el campo donde se reúnen las mayores estrellas del fútbol juvenil. Enseguida dará comienzo un partido que pasará a la historia de este deporte. En él se va a elegir a la selección japonesa para el próximo torneo Frontier Internacional. Se enfrentan el equipo A, capitaneado por Mark Evans, y el equipo B con Jude Sarf a la cabeza. Jugar a nivel mundial. Lucharé con todas mis fuerzas en este partido para conseguirlo. Un nuevo Shao y nuevos compañeros. Tengo que ir al campeonato, sea como sea. Los mejores jugadores del mundo nos están esperando. No permitiré que no me seleccionen ni de ir a por todas. ¡Y comienza el partido! Abuelo, esta vez vamos a por un título mundial. Allá donde estés, mira cómo llevamos nuestro fútbol por todo el planeta. El partido amistoso para decidir la selección japonesa acaba de comenzar. Axel chuta, Shaun baila, Darren para, Jude corre, y yo tampoco quiero quedarme atrás.
En el siguiente episodio de Inazuma Eleven, el nacimiento de Inazuma Japón. ¡Esto es fútbol al rojo vivo!